Cayó Harold Joel González, el flamante CEO de Harvest Trading Group, la empresa que ha estado en el ojo del huracán. Ahora bien, él fue, digamos, las autoridades dieron con él en una villa de Jarabacoa. No se precisa si era alquilada o si era de su propiedad. Ahora bien, lo que sí puedo decirles y que no ha trascendido a la opinión pública son dos cosas y pueden ser primicia. Ya él tenía un proceso de embargo, un apartamento en la Jacinto Mañón de más de 300 metros valorado en unos 22 millones de pesos, ya le habría sido embargado por una firma de abogados, repito, un apartamento en la Jacinto Mañón que tenía más de 300 o que tiene más de 300 metros, está actualmente embargado. Otros abogados habían descubierto que él estaba haciendo un proceso, o supuestamente estaba haciendo un proceso de transferencia de bienes, vendiéndolo a personas allegadas a él, como es el caso, por ejemplo, de su esposa, y en particular esta última. No me parece una maniobra tan brillante que digamos. Da la impresión de que no confiaba en otras tantas personas. Y hay cosas que distinguen a Jairo Joel de Mantequilla. Y es, por ejemplo, el hecho de que Mantequilla, amén de que manejaba o le pasaban por las manos unos cuantos millones de pesos, él llegó a decir en su momento extraoficialmente que llegó a hacer transacciones por volumen de 1,000 millones de pesos. Pero a Mantequilla no se le veía en la ropa el tema de que estaba manejando dinero. De hecho, andaba a solas. A veces tenía un chofer. Entiéndase que Mantequilla tenía un espíritu totalmente frugal, mientras que a Jairo Joel González lo veíamos en un Lamborghini, y amén de ese apartamento tenía otras propiedades. Su oficina era una oficina bastante ostentosa, que pagaban no menos de $5,000 por mes. Ya nosotros en un capítulo anterior hablamos de la conexión que existía o que existe entre Jairo Joel y una figura del gobierno que fue su mecenas. Pero la vinculación, oigan esto que voy a decir ahora, la vinculación de políticos no necesariamente de alto nivel con el mundo de las criptomonedas y el trading no es un tema tabú. Porque algunos jóvenes políticos han descubierto en el mundo del trading una forma de hacer dinero, digamos, yo no sé si llamarla fácil, pero sí efectiva para lograr justificar luego tener sumas, entre comillas, digamos, representables en términos legales. No se trata solo de Jairo Joel. Hay otras figuras en el mundo de la inversión de criptomonedas y todo eso, o al menos eso dicen, que están operando. Yo particularmente percibo que esto es una cascada. Primero Mantequilla, después Jairo Joel, pero paralelo, y esto no debe ser visto como algo casual, paralelo a Jairo está el tema de Quantum, está el tema también de GoOrbit, que ahora tiene una plataforma 3.0. Habría que ver de qué va eso, pero hay que decir, hay que admitir que de todos, el que se ha manejado, digamos, más esquivo a las autoridades ha sido precisamente la marca y o empresa GoOrbit. Jairo Joel González cae, y debo decir que su caso en particular no necesariamente amerita prisión preventiva. Es un caso de estafa económica que legalmente se puede tramitar a través de lo civil, pero también vía lo penal en caso de que haya abogados que quieran pescar en río revuelto. Me consta que en muchos casos los abogados de los querellantes no querían llevarlo a prisión, sino que básicamente lo que se quería era que cumpliera, o en otros casos incluso más extremos, lo que se pretendía era simplemente que Jairo Joel devolviera el dinero. Ignoro si en algún caso en particular Jairo Joel, digamos, accedió a eso. Y debo recordarles algo que dije en un capítulo anterior.
Si los abogados de Jairo Joel se manejan de manera competente, pueden hacer que ese muchacho salga de prisión una vez se dé juicio de fondo en no más de 6 meses. Sí, usted acaba de escuchar bien. Si los abogados de Jairo Joel se manejan bien, de manera competente y efectiva, pueden hacer que ese muchacho salga en 6 meses de prisión. Y a partir de ahí habría que ver si él está motivado en pagarle a las personas que en su momento se constituyeron en parte querellante. Lo que a usted tiene que quedarle es que si usted quiere invertir en trading y en criptomonedas, lo más aconsejable, independientemente del riesgo que conlleva, es que usted se forme, ya sea pagando alguna academia o ya sea de manera autodidacta, pero que se forme en ese mundo para que tenga conciencia e invierta directamente usted. Nos queda como la única forma para invertir sin que nadie le vea la cara de idiota, sin que nadie se quiera apropiar de su dinero, aunque tenemos que decir que tanto en el caso de GoArbit como en el de Jairo, y esto es haciendo honor a lo objetivo, es que hay muchas personas que en efecto, aunque hoy día perdieron, pero durante todo ese tiempo que se mantuvieron pagando, pues recuperaron, cuadruplicaron y en algunos casos hasta quintuplicaron su inversión. Hay que decirlo todo, pero yo me quedo con lo que les dije. ¿A usted le interesa ganar dinero en el mundo de las criptomonedas? Bueno, pues fájese a aprender de eso directamente. Que en el peor de los casos, si perdió una inversión, al menos le queda el aliciente personal de que fue simplemente por una mala ejecución suya o por la volatilidad propia de ese mundo y no porque a un buen pendejo le dio la bendita gana de verle la cara de idiota, convencerlo y, como se dice en buen dominicano, meterlo en una vuelta. Él agarra cuatro y hace millonario. 25 millones puedes ganar diario. Son tres numeritos, hace el quemadito. El anotelón puede hacerte rico. Se agarró dos. 500 pesos. Y se agarró tres. 50 mil. Y si ya ganó los cuatro. 25 millones. Ay, sí. Y lo quiere más fácil de ahí. Porque él agarra cuatro. Sí. El anotelón. Combinando tres numeritos. Hace el quemadito mayor. Bien. De lotedón. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Leonel Fernández finalmente habló sobre el proyecto de ley de trata de personas y lo hizo desmarcándose de todo aquello de lo cual se le acusaba. Trascendió que en el año 2006 Leonel Fernández había enviado al Congreso Nacional para su aprobación un proyecto de ley precisamente sobre trata de personas. Habría que ver si aquel proyecto es en efecto el mismo tal cual que hoy día trató de impulsar en ese mismo Congreso el presidente Luis Abinader. Y digo esto porque ahora de repente, y está en que nosotros decidamos creerle o no, de que Leonel alega que no respondió porque, digamos, no respondió en lo inmediato porque él estaba estudiando el escenario y por lo visto también deja implícito que él estudió el proyecto. Un servidor, por ejemplo, hizo la tarea vía su equipo de producción, por así decir. Y nosotros, de esa lectura acá en el equipo de producción de esa ley que tiene unas 44 páginas, sacamos muchas cosas que todavía nos han dicho, que todavía no se han tocado en la opinión pública y que si el debate persiste, pues las vamos a colocar. Aunque el presidente ha dicho que en unos 45 días él volverá a presentar el proyecto ya reformulado. Parece ser que el mandatario no ha entendido que República Dominicana no quiere saber de nada que tenga que ver con una relajación de sus actuales normas migratorias. El presidente parece ser que no ha comprendido que República Dominicana no quiere escuchar ni de lejos algo como que una persona, por el simple hecho de autodefinirse como inmigrante vulnerado o víctima de trata de personas,
ya el estado que lo aloja, en este caso el dominicano, no solo tiene que darle asistencia, no solo tiene que garantizarle un seguro de salud, sino que incluso gestionará conseguirle empleo. El dominicano no quiere saber nada de eso y no lo hace por un asunto de ¿cómo se llama esto? De xenofobia, no. Lo hace por un asunto de criterio. Lo hace por un asunto de sentido común. Nos decimos, ven acá, pero si estamos teniendo problemas para captar recursos, para garantizar asistencia para nosotros mismos en nuestra propia tierra, ¿cómo es posible ahora que asumamos el compromiso de buscar recursos autónomos para financiar la asistencia sanitaria de personas que lleguen a nuestro país? Eso significaría simple y llanamente pues la hecatombe, el derrumbe de nuestra economía, porque el modelo asistencial del Estado adquiriría un volumen, literalmente hablando, insostenible. Entonces Leonel habló, rompió el silencio y en ese tweet que lo hizo en forma de hilo fue desmintiendo por lo visto que por lo menos el proyecto de ley que él presentó en su momento contemplara todas aquellas cosas que hoy nos resultan nocivas, las que usted ha escuchado y otras que aún no han salido a la luz pública, porque son 44 páginas y esas 44 páginas hay que leérselas con detenimiento, hay que leérselas con reflexión. Entonces Leonel habla y se desmarca. Yo he dicho aquí y lo sostengo que Leonel Fernández en el gobierno lo haría tal cual, porque Leonel Fernández tiene un compromiso de convicción e ideológico con lo que representa la ONU. Leonel Fernández entiende que una gobernanza global es preferible, es lo deseable, es lo mejor para los seres humanos, desconociendo que esa gobernanza global no se dará en paralelo a nuestra noción de patria o nación, sino que lo que pretende es erosionarla, desmontarla, destruirla para dejar un vacío y en ese vacío entonces instaurar aquella concepción de apego emocional a una gobernanza global, porque ya esas mismas élites saben a través de un exhaustivo estudio del ser humano de que no puede existir una convicción religiosa, una convicción nacional y una convicción de cara a un gobierno global en un solo cuerpo, en una sola mente. Hay que socavar algo, dejar un vacío y en ese vacío incepcionar lo otro. Entonces, ese tema puntual, por ejemplo, está conectado directamente a las migraciones y ya en capítulos anteriores hemos esbozado cómo va o por dónde van los tiros con ese asunto. Así pues que esta declaración de Leonel, en base a nuestra propia lógica, tenemos que asumirla como una declaración política y no como una postura personal propia que él en su íntima convicción crea o sostenga para sí cada vez que se mira frente al espejo y opina sobre el tema. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40,000 pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, 2 habitaciones, 2 baños, 2 parqueos, sala de estar, calentador de agua, 2 aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.